Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa Aconcagua es Región. Estamos por la pantalla de Cultura Online a través de Facebook Live y además estamos por Frecuencia 7, el canal de la región de Aconcagua. En nuestro programa no solamente queremos hablar de constitución, de regionalización, de política, de medio ambiente, de la pandemia, sino también tenemos que conversar y hablar de nuestros emprendedores y de los productos que le han dado identidad a nuestro Valle de Aconcagua, a la futura región de Aconcagua. Y en esta oportunidad tenemos un programa cervecero, tenemos un programa que probablemente nos va a dar sed a esta hora de día viernes y en los distintos días que se está repitiendo este programa, porque voy a presentarle en este momento a quienes nos acompañan, quienes son emprendedores del rubro de la cerveza en nuestro Valle de la Aconcagua. Así que, en primer lugar, voy a presentar, partir por las damas, por supuesto, a Yasna Pastén, quien de profesión es profesora y además es emprendedora, propietaria, maestra cervecera de cerveza Cuñul, que precisamente se encuentra en el sector de Rinconada de Silva, pero pertenece a Putaendo, pero en realidad a todo el Valle de Aconcagua. ¿Cómo estás, Yasna? Hola Claudio, súper bien, gracias. Y también quiero presentar a mi amigo personal, Jorge Montiel Morales. Él es ingeniero de profesión y además es maestro cocinero y propietario de Cerveza Mítica de San Felipe. ¿Cómo está, Jorge? Parece que está con un problema de audio, Jorge. A lo mejor quedó apagado tu micrófono. Es verdad. Ahí sí. Sí, ahora Ahora sí. sí. ¿Cómo Ahora estás, sí. Jorge? Ya. Bien, bien. Oye, muchas gracias por la invitación. Se agradece un espacio como este para poder compartir sobre estos temas de cerveza que en realidad nos apasionan bastante. Ya, y finalmente quiero presentar a Ángelo Soto, él es de Yayay, es ingeniero además de profesión y es propietario, maestro cocinero y emprendedor con cerveza Roble. ¿Cómo estás, Ángelo? Hola Claudio, buenas noches. Bueno, saludarte a ti nuevamente, saludar a Yanna y a Jorgito, también, colegas, y darte las gracias, como dijo Jorge, por poder participar en esta instancia y comentarle un poco a la gente de nuestro rubro que tanto nos apasiona. Así que gracias nuevamente y aquí vamos a estar conversando y respondiendo las dudas que se generan. Gracias. Sin duda, el emprendimiento de la cerveza ha tenido un especial auge los últimos 5 años y en el Valle de la Aconcagua ya habemos muchos cerveceros. En este programa solamente podemos tener a tres por la dinámica de la pantalla, pero vamos a continuar con otros programas en los cuales vamos a poder invitar a otros distintos tipos de emprendedores vinculados con la cerveza, con el vino. Y voy a partir hablando con Yanna y quiero preguntar cómo surge Cuñul. ¿Cómo nace la pasión por la cerveza de Yanna, de Igor, de esta cerveza que ya tiene su tiempo y que está presente en distintas ferias, cuando se podía ir a las ferias y en distintos locales comerciales y mucha venta también que realizan ustedes? ¿Cómo nace Cuñul, Yanna? Ay, bueno, es una historia muy bonita. Cuñul, primero que todo, Cuñul significa familia en Mapudungún, pero significa familia desde el punto de vista de los que están bajo mi cuidado o protección, en realidad. Significa los que me toca cuidar o proteger. Y Cuñul nace en el 2018. Nos gusta la cerveza, sobre todo a mi marido y a mis hijos. Y nace esta inquietud al principio, antes del 2018 en realidad, de poder generar un espacio, un emprendimiento diferente a lo que uno ha trabajado toda la vida. Y surge esta idea de poder producir cerveza artesanal. Así que en eso estamos. Cuñul se concretiza en el 2018. Surge también a partir de una necesidad grave también como grupo familiar porque nos quedamos desempleados nosotros y fue el momento preciso que te llega en la vida cuando tú tienes que contar tus ideas y rayar la cancha, como decirlo de alguna manera, de lo que tú quieres para tu proyecto de vida. Y por eso que nosotros le pusimos todas las ganitas a este proyecto. Familiar primero, y aquí estamos.
Me enseñó a cocinar cerveza el Ángelo, mi lindo ¿En amigo. serio? El Ángelo me enseñó. De hecho, nuestras primeras joyas de cocinada de cerveza se las compramos al Ángelo. Y fue, yo creo que de esos momentos que te pasan en la vida en que te marcan un antes y un después en tu existencia, lo más. Y no, fue súper buena onda. No sé cuántas veces lo tengo que haber llamado al pobre Ángelo cuando cociné solo la primera vez, unas 100 yo creo, pero bien, súper bien, sí, súper bien. Fue, es lindo, uno además se sorprende gratamente. Oye, cuando quieran me corten nomás, porque yo soy re buena para hablar, entonces ahí me van controlando. Cuando uno ya tiene, yo soy viejita, yo siempre digo que soy viejita. Cuando uno ya llega como a cierta edad en que ya tenés que ver el norte de lo que tú vayas a querer para tu vida, tomáis estas decisiones. Y nosotros las tomamos en el momento preciso de nuestras vidas, además. Yanna, cuéntame una cosa, ¿tú estás dedicada a ejercer la docencia como profesora o estás full time como No. maestra cervecera? Porque estás compartiendo el Te tiempo entre la respondo. cervecería y otra labor, ¿no? Sí, dale. Hoy día, a partir del 1 de agosto, sí, ya, pero estuve todo este tiempo, 2018-2019, dedicada exclusivamente a la cerveza, a la cervecería. Nosotros tenemos en la actualidad, bueno, no sé si vamos a hablar ahora de eso o no, pero tenemos cinco variedades de cerveza y sí estuve 2018-2019 dedicada 100% y parte del 2020 también. Y ahora, a contar del 1 de agosto, tengo un trabajo formal, digamos, fuera del rubro cervecero, más tirado para el área Y municipal. Jorge, ¿cómo nace Mítica? Mítica me parece que nace en el año 2014, 2015, donde comenzaron a participar en las primeras fiestas de la vendimia que se realizaron en San Felipe, cuando había muy pocos cerveceros en esa época. Cuéntanos un poco de la historia de Mítica, la cerveza también del Valle de Aconcagua. ¿Y por qué también se llama Sí, Mítica? mira. Bueno, en realidad nacimos por accidente, yo creo, porque por ahí por el 2014, de tanto indagar por aquí, por allá, qué cosa poder hacer que te llenara, que te entretuviera, por ahí llegué con unos videos de cerveza. Y dije, ¿por qué no? Y empecé a buscar, a buscar, a buscar. Me vi, yo creo que todos los videos que había en ese minuto, te estoy hablando del año 2014, vi muchos videos y empecé a hacerme mi propia receta, o sea, no la receta en realidad, pero mi propio procedimiento, cómo era todo el proceso. Y de ahí dije, ya, pero con esta cuestión no quiero hundirme solo. Entonces busqué a mi amigo, bueno, un amigo en común que tenemos ahí, a Guillermo, que también es socio de Mítica. Le dije, oye, Guille, ¿sabes que tengo una idea? Hagamos cerveza. Y me dijo, ¿cómo vamos a hacer cerveza? Tío, no tengo idea. No, pero si yo sé, ¿no? Eso lo convencí. Hicimos un par de cocciones. Partimos con el típico kit de 20 litros que venden en todos lados. Y le dimos. Y resulta que nos quedó más o menos. No, no tan buena, nos quedó más o menos y nos gustó. Y dijimos, ya, pero ¿por qué no hacemos algo un poco más grande? Y pensando que era fácil. Entonces ahí buscamos a otro amigo, ¿no? Don Claudio. Y en definitiva, lo que entre los tres logramos hacer, juntamos lucas, invertimos, nos pegamos un pique a Temuco, de ida y vuelta, solamente a buscar los famosos fondos, porque acá tampoco había mucho conocimiento de no conocíamos, no teníamos datos ni contacto de gente que fuera especializada en el tema del acero. Entonces nos pegamos pique a Temuco, que fue caótico, compartiendo piezas con un amigo de Claudio que nos prestó el camioncito y fue todo una odisea. Bueno, al final llegamos, partimos y las primeras cocciones nos pegamos muchos porrazos. No sé, pues de repente botábamos 200 litros porque en realidad no, siempre fuimos muy estrictos en cuanto a eso. Y al final partimos con las primeras fiestas, las primeras vendimias. Recién estábamos conversando con Ángelo que nosotros tuvimos la suerte de ser los únicos cerveceros por ahí en el año 2015 en la fiesta de la vendimia. Éramos los únicos puestos en un stand, así que imagínense.
vendimos como 12 tarros de 50 litros. Al año siguiente ya empezaron a aparecer 2, 3, Uy. 4, 5. Ahora hay harto. Jorge, Pero esa es más o menos la historia. Ahora, respecto a la otra Jorge, tú me puedes pregunta, contar. Claudio, del... Sí, dale. Sí, dime. No, dime. No, dale nomás, dale, yo te interrumpí. Ya. Respecto al nombre, a la marca, le dimos muchas vueltas también. El Claudio ahí le encanta todo el tema de la historia, de la historia de la Aconcagua, del valle. De hecho, allá atrás, a su espalda tiene el logo de Región Aconcagua. Dijo, oye, pero mira, tengo este libro de la cultura salmón Aconcagua, y empezamos a buscar. Yo tenía un amigo que era diseñador, le pasamos material, le dijimos, mira, esto es el foco, diseñanos y preséntanos algo. Y llegó con varias propuestas, al final de ahí sacamos el logo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de los trinacrios, que es como estos motivos de que habían en cerámica, de esa cultura, y de ahí nos faltaba el nombre, porque teníamos como el monito, pero nos faltaba el nombre. Y de ahí, en una reunión familiar, me acuerdo, estábamos Claudio con su señora, Guillermo con su familia, yo con mi señora, y empezamos a rayar en la ventana de Claudio distintos nombres. Y por ahí salió, oye, pero esto tiene algo que ver con el misticismo, pero mística era como raro, le pusimos mítica, aunque hasta el día de hoy nos falta el que nos dice, oye, ahí viene el mística. Pero bueno, son cosas que pasan. No, quería preguntarte, Jorge, alguna anécdota. Recuerdo que una vez enfriamos una olla de cerveza en la piscina, entre los tres enfriando una olla de cerveza en la piscina. Y no sé si me puedes contar sin Por dar Dios. nombre esa historia de cuando le eso de cuando le echaron sal a una cerveza. ¿Me puedes contar eso, no sin dar muchos nombres? No, es que lo que pasa es que estábamos, bueno, en las primeras cocciones, estábamos típicas, pues, Sal. oye, vamos a cocinar cerveza, hagamos una a la parrilla, haciendo cerveza al otro lado, y fue una mala combinación porque empezamos a probarla antes de que estuviera lista, entonces. Resulta que en una de esas maniobras, en vez de tomar el tiesto con el cual teníamos que trasvasijar, tomamos el tiesto de la sal. Entonces, pasamos cerveza con sal a un tarro, la echamos a fermentar, esperamos todo el proceso y terminó una cuestión que era, no sé si era vinagre, no, no sé. Ahí estuvieron las botellas Hicieron como 2 meses y chiste. nadie se las quería llevar. Sí, esa fue la etapa experimental, evidentemente, cuando era para el consumo familiar. Ángelo, Ay, no, cuéntanos desde ese cómo día dijimos nace. ya nunca más un asado con mezclar asado con trabajo. No, No, definitivamente exactamente. no. Bien. No hay que hacer eso, Ángelo, no, no lo haga. ¿Cómo nace Roble de Yay Yay? A ver, quizás es una historia un poquito más corta. Bueno, Cerveza Roble en general nace o tiene sus inicios como idea en 2015. En 2015, junto a mi esposa, vivíamos en un departamento. Y nosotros, al igual que Yanna, Igor y Jorgito, siempre hemos sido bebedores de cerveza y nos gustaba la cultura cervecera. De hecho, frecuente asistente a todos estos eventos masivos, Oktoberfest, Beer Fest, Valpo Beer, conocí un par de micro cervecerías cuando fuimos a Valdivia, en Niebla. Entonces, nos apasionaba este tema, pero como consumidores, inicialmente. Y el 2015 fuimos a una fiesta de esta de costumbristas que se hacen acá en Yayay, y habían un par de cerveceros. Y después llegamos al departamento y fue así textual. Yo le digo a mi esposa: el próximo año vamos a estar nosotros vendiendo nuestra cerveza. Fue una idea loca porque vivíamos en el departamento. Después de esto, de otras cosas, nos cambiamos, ¿no es cierto? Nos cambiamos a donde estamos viviendo ahora. Y empecé con el tema, me empezó a dar vuelta la idea que había que concretar esta idea loca que tenía, que era hacer cerveza. Y sin saber cómo se hacía, sí, simplemente me gustaba. Como buen ingeniero un poco cuadrado, dicen los que me conocen, empecé, al igual que Jorgito, a averiguar, ¿no es cierto? Empecé a tomar los cursos correspondientes, los básicos, como todos partimos. Me gustó esto, vi que era entretenido, ¿no es cierto? Principalmente. Y nos lanzamos con Cerveza Roble el año 2016. Nació como marca.
con nombre. ¿De dónde viene este nombre? En realidad, el nombre fue lo más sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros en la actualidad estamos viviendo en un sector rural de Yayay que se llama El Roble. Y que además, para buena suerte nosotros, da en las faldas del Cerro El Roble, que tiene acceso también por Quillota, si no me equivoco. Entonces, como identidad, quisimos darle un reconocimiento hacia el sector donde estábamos viviendo y por eso la cerveza se llama cerveza Roble. Va así en el artículo, al igual que ustedes muchas veces la gente nos dice cerveza El Roble, pero no es así, es cerveza Roble simplemente. Y ese es el origen de nuestra marca en general, Claudio. Excelente. Yanna, ¿cuáles son las variedades que Dígame. tiene actualmente Cuñul a disposición de sus clientes, de sus bebedores empedernidos? ¿Qué variedades tiene Cuñul? Bueno, le cuento a nuestra fanaticada que Cuñul tiene cinco variedades, todas son ale. Tenemos partiendo, a mí me gusta, yo soy cuadradita y me gusta así como darlas en orden, de color. Tenemos una rubia pálida, muy pálida, que es una blonde. Nosotros le pusimos blonde summer, pero es una blonde que tiene unas tonalidades frutales, tropicales, exquisitas. Es la que más me gusta en realidad. Y la blonde la creamos, digo yo. Después estábamos Obvio. almorzando así como que, oye, cocinemos, ya cocinemos, pero sabes que tengo de esta variedad de Marta nomás y tengo de estos lúpulos, ya pues hagamos algo con esto, po. Y salió la blonde. Tiene el estilo blonde, sí, de acuerdo a la guía BJCP. Pero es rica, a mí me gusta, la que más me gusta. Después tenemos una Paleale, una American Paleale, que tiene tonalidades muy cítricas. Tenemos una Scottish, que es una cerveza roja, dulce, como debe ser una Scottish. Una Amber Ale, que esa me puedo cachiporrear de que la hice yo también. Ah, la Amber Ale. Y es una cerveza amarga, de un rojo muy intenso. Tiene un IBU de casi 30, así que hay mucho público que le gusta. A mí personalmente no me gustan las bebidas amargas, no es mi favorita, pero es muy aromática también, mucho aroma. Y finalmente tenemos una Porter, ese es un complemento alimentario, yo creo. Tiene seis variedades de malta, donde predominan ahí los tostados y los achocolatados. Así que sí, Cuñol tiene cinco variedades, pretendemos generar y sacar una IPA prontamente. La fanática local acá, hogareña, lo pide, así que yo creo que vamos a estar experimentando con una IPA lueguito ya. Eso. Yo te puedo decir que mi favorita de ustedes es la ámbar. De vez en cuando yo voy a comprar con mi barrilito Lo tengo, de 10 litros que me dura un par de sí, Claudio semanas llega con su para consumo barril, personal. sí, Consumo así personal. es. No, es muy rica esa. Tiene un lúpulo bastante intenso. Cuéntame una cosa, ¿y cómo están distribuyendo en estos momentos Cuñul? ¿Ha pedido entre los amigos, algún Facebook? Sí, nosotros siempre desde que partimos cocinando, nosotros empezamos a vender a los amigos inmediatamente, no. A mí me causaba un poquito como de pudor primero porque quería saber que la cuestión estaba buena, pues. Entonces pensamos así como regalarla, pero al final amigos la compraron y no hemos parado, no hemos parado hasta ahora. Tenemos delivery, siempre hemos hecho delivery antes de que fuera moda. Y siempre hemos hecho delivery. Tenemos ahora una presentación bueno, tenemos four pack. Tenemos una caja de 12 unidades y cajas de 24 unidades en botella de Excelente, 330 cc. yo he visto cómo ustedes han ido creciendo, porque ves que voy a la planta de ustedes siempre como que tienen algo nuevo. La última vez que fui ya tenían un radier para ampliar la planta, así que me parece Sí, excelente de que vayan creciendo poco a poco. estamos en Y eso. aparte que el lugar donde Queremos está la planta de crecer. ustedes también es un lugar bonito. Sí, nosotros estamos emplazados en Rinconada de Silva, en el sector de la orilla, en Putaendo. Es un valle muy precioso.
Además, lo interesante del lugar donde nosotros estamos es que generamos un microencadenamiento local junto con nuestros vecinos y, por ejemplo, el desecho del grano nuestro se lo llevamos a un vecino que tiene gallinitas felices y él, en recompensa, hacemos trueque, nos da el pancito amasado que él también hace y vende. Así que generamos un microencadenamiento, con el agua del enfriado regamos los árboles, tratamos de mitigar lo más posible el impacto que tiene cocinar cerveza. Entonces tenemos ahí también todo un tema de medioambiental también. Así que no, bien. Excelente. Mítica, por su parte, ¿qué variedades tiene? Jorge. Ya, Claudio. Mira, principalmente nosotros tenemos tres variedades. La primera es una cerveza rubia, una Golden Ale. Es el estilo base que tratamos de seguir. Tiene 4 grados. También tenemos otra cerveza roja, ya una ámbar, que esta se apega un poquito al American Amber Ale. Y una negra que se apega al Dry Stout. Esas dos son de 5 grados. Ahora, a cada una de estas tres nosotros le tenemos un nombre de fantasía. Por ejemplo, a la rubia le llamamos Orolonco, a la ámbar le llamamos Zaino, y a la negra le llamamos Michimalonco, ¿ya? Todos nombres relacionados también con el valle. Y también por ahí hemos incursionado en otras variedades, por ejemplo, unas IPA que hemos sacado por ahí, con miel, en algunas ferias también hemos tenido, y una Barley. Eso, pero principalmente las que nosotros manejamos son la rubia, la ámbar y la negra. La planta de Mítica se ha paseado por distintas partes del Valle de la Aconcagua, de San Felipe en específico. ¿Me puedes comentar un poco de eso? Sí, tiene alto kilometraje, te diré, porque partió por allá por sector de la Troya, por esos lados. Después anduvo en los Andes, anduvo en el acá en el centro de San Felipe y ahora está por acá por la Villa del Carmen. Pero la verdad es que ahora con el tema de la pandemia hemos estado bien, paramos toda la producción. La verdad es que no, de marzo para adelante ya no hemos hecho nada, eso hay que reconocerlo. Pero estábamos vendiendo hoy día, teníamos solamente 2 puntos de venta, teníamos en el Club San Felipe y teníamos punto de venta acá también en el Lomito Santa Julia aquí. San Felipe, pero hoy día no, ni siquiera hay en esos dos lados, pero ya luego nos vamos a reactivar, porque por ahí escuché que el desconfinamiento en Santiago Centro, que es donde está nuestro principal proveedor, se está abriendo, así que esperamos partir nuevamente, y además que ahora está de moda el delivery y como que la gente ya enganchó con eso, así que yo creo que hay una buena oportunidad ahí. De Mítica, por favor. Mira, ahí estábamos viendo unas imágenes. Bueno, ahí estamos con hartos años menos y kilos menos también, ¿eh? La pandemia ha hecho su estrago. Ahí estábamos en una feria, en un centro. De hecho, mira, esa foto es de una premiación. En el año 2016 fuimos reconocidos como empresa destacada. Así me acuerdo. En el aniversario de San Felipe. Sí. Sí, y ahí sí está, me acuerdo de eso. Socio, sí, tremendo, bien. Guillermo Carvajal. Sí. Claudio Gómez. Claro, era como de Hollywood. Sí, me acuerdo. Yo estaba ahí, creo, cuando los reconocieron. Ahí cuando estábamos en un bar. También pasamos por el... Allá, nos dimos el gustito de inaugurar y tener un barcito por ahí en el centro. Ahí estábamos, esa foto es de la primera planta que tuvimos cuando estaba allá en el sector La Troya. Ahí está la cerveza negra. Ahí hay un mix de fotos del proceso principalmente. La verdad es que es súper entretenido hacer cerveza.
Lo único malo es súper entretenido. Es que tenéis que dedicarle mucho tiempo. Termináis agotadísimo, porque al final te tenés que estar pegado por lo menos 8 horas cocinando, en el caso de nosotros. 8 o 9 horas, sí. Sí, sí. Y a eso súmale el lavado, que ahí te demora ahí un par de horas más. Entonces, eso de que mañana me levanto temprano, cocino y tengo todo el resto del día, como que no resulta. No funciona. Ángelo, cuéntanos las variedades de roble que tienes actualmente y cómo se está comercializando. Sí, bueno, mira, nosotros tenemos 3 variedades base, ¿no es cierto? Yo, como maestro cervecero, llamémoslo, ¿y por qué digo llamémoslo de esa forma? Porque en sí el nombre maestro cervecero tiene distintas formalidades y distintas formas de verlo. O sea, no solamente por haber estudiado o haber hecho ciertos cursos, o haber hecho un diplomado, va de la mano también con los años de experiencia y también va de la mano con la cantidad de litros que cocinas, con los batches. Entonces, por eso te digo, aficionado podríamos decirlo por el momento todavía, para ser súper sincero. Con respecto a las variedades que nosotros tenemos, como les comenté, tenemos 3 variedades de base. Nosotros nos fuimos por el lado de las lager. De hecho, tenemos una Amber Ale, que es la única de estilo Ale, y tenemos una Maibock, que es una cerveza rubia del estilo Lager, y tenemos nuestra Bock, nuestra cerveza negra, que también es del estilo Lager. De la cerveza negra, hicimos, entre tantas pruebas, una cerveza Bock chocolate, que es una mezcla de cacao dulce con cacao amargo en polvo, y después de varias también pruebas, ajustes, llegamos a la cerveza, a la receta en realidad óptima, y es la que ha tenido bastante salida con la gente, le gustó bastante, una cerveza más de invierno, sí. Y por el lado de la Ale hicimos una prueba con nuestra cerveza Calafate. Tengo unos amigos en la Patagonia que le encargamos Calafate en pulpa y empezamos a hacer unas mixturas y logramos tener un buen producto y la verdad es que gustó bastante este producto. Entonces esas son las 5 que tenemos. Tenemos una Amber Ale, una Amber Calafate, tenemos una Maibock, una Bock y una Bock chocolate. Esas son las 5 variedades. Con respecto a la comercialización, en estos momentos, al igual que Yanna, yo creo que todos los cerveceros que hay en estos momentos, estamos utilizando el delivery para poder seguir con nuestras ventas, debido a que obviamente con el tema de la pandemia, nuestros principales clientes, que en este caso eran los pubs, restaurantes y botillerías, la mayoría se encuentran cerradas. Así que tuvimos que buscar la nueva forma de poder seguir entregando nuestros productos a los clientes habituales y a los nuevos clientes, que es una de las cosas. Seguimos buscando, o más que nada, nuevos clientes. Cuéntanos las fotos que van pasando. Ahí estamos viendo un par de fotos. Sí, son distintos eventos que hemos estado. Sí, de hecho está el hijo Yanna, que nos acompañó en una de las vendimias. Hay unas fotos, la mayoría eran de eventos que hemos estado, las otras son de algunos locales que estuvimos. Ahí estaba la mamá cacería de San Felipe, Los Nidos, es un lugar en Villa Alemana, es el Iguana, acá en Yayay. Bueno, además somos auspiciadores de fútbol femenino, ¿no es cierto?, con nuestra marca Roble. Algunas cosas que hemos ido modificando en este tema, más que eso, creando cosas nuevas, más llamativas al tema de ilustración, tema de las copas, con serigrafía, ¿no es cierto? Y bueno, es un del proceso principalmente, es en nuestra planta actual. Ahí están nuestros chanchitos, los fermentadores, algunos temas de serigrafía, y esa era la planta en realidad actual, porque como dijo Yanna, nuestra primera planta se la vendimos a Daniel, ¿no es cierto? Con esa planta, y fue, me voy a extender un minuto porque fue súper chistoso, porque yo publiqué la planta en, y lo gracioso de esto es que vendí la planta sin tener la planta nueva. Entonces, tomé la, y de hecho que hasta el día de hoy mi esposa me dice que por qué me apresuré tanto,
Y fue así, pues fue así, yo soy un poco apresurado a las cosas, entonces había mandado a confeccionar la nueva planta con los volúmenes que yo quería, ¿no es cierto?, con el diseño, y típico maestro, te entregan una fecha, y ¿no es cierto?, tú te proyectas con esa fecha, y no cumplen. Entonces, la planta me tenía que llegar un X día, y yo una semana antes empecé a vender la planta, la publiqué, y a los 5 minutos me habla Igor, por mensaje, y me dice, yo quiero la planta. Así, de una. Me llamó por teléfono, empezamos a obviamente darle los detalles de la planta, llegamos a un acuerdo económico, ¿no es cierto? Y también llegamos al acuerdo de cuándo él la venía a buscar. Y rayo para la suma, vinieron a buscar la planta con Yanna, ¿no es cierto? Y un amigo de ellos. Todavía me recuerdo un día domingo, a mí me tenía que llegar la planta la semana siguiente, y el proveedor de Sí. mi nueva planta me dice que está con problemas, que le fallaron a él sus proveedores internos, ¿no es cierto? Y que se va a demorar un mes y medio más. Y yo dije, me quedé sin planta, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Y yo tenía, obviamente, ya, tenía, ¿cómo se llama?, cantidades comprometidas con mis proveedores, o sea, con mis clientes. Y chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, tímidamente llamé a Igor y a Yanna y les pedí si por favor me podían prestar su planta para que yo cocinara y poder cumplirle a mi cliente. Obviamente no le iba a pedir que venían a dejar la planta, así que, ¿qué es lo que hicimos en este caso? Yo iba los días sábados, ¿no es cierto?, con mis Sí. productos, los echaba al auto y partía a la casa de Yanna con Igor, que tuvieron muy buena voluntad, obviamente, de facilitarme su planta, que en este caso ya era de Y ellos. ahí te la arrendaron. Y llegamos a un buen No, acuerdo, yo me pagaba senté en en un especie, así que era pisito. pagaba en especie en Yo me líquida, de senté hecho al ni ladito de siquiera escribir y conversaba, anoté todo lo estaba. que hacía. Sí, o sea, Sí. fue un win-win dentro de todo, porque a Yanna que Sí. le sirvió el tema de ir aprendiendo cómo se hacía, cómo se elaboraba el proceso In propiamente tal, situ. y a mí obviamente también me sirvió para poder cumplirle a mis clientes y poder quedar bien con ellos hasta que llegase mi planta. Entonces fue súper gracioso, fue una linda experiencia dentro de todo para ambos, por eso te digo, fue un win-win. Y ahí creamos una amistad con ellos, porque perfectamente podría haber sido yo les vendo la planta y nunca más hubiésemos sabido ninguno del otro. Pero hasta el día de Claro. hoy nos encontramos en eventos, tenemos muy buena relación con Igor y con Yanna, así que fue entretenida esa historia, por eso la quería comentar y recordar un poco, porque fue muy, muy buena. Fue muy lindo eso, sí. Excelente. Quiero enviar un saludo a quienes actualmente nos están viendo. A la colega Maricel Martínez, un saludo Maricel, felicitaciones Yanna Pastel López, una mujer con power e ideas claras, y pone el sticker de la fuerza. También nos está viendo Karen Cuevas, nuestra amiga de Yay Yay, que siempre está atenta a nuestro programa, Ay, tremendos y sí. tremendas invitados. Felicitaciones y saludos para los tres. También nos envía un Saludos, saludo Paula Karencita. Freire, un abrazo Paula. Saludos, los felicito a los tres, excelentes emprendimientos. Agrega la Paula para Yanna la pregunta. Gracias. ¿No han pensado en ofrecer un tour por el lugar donde hacen la cerveza y explicar la idea de economía circular que están aplicando? Voy a terminar con los con la porfa Yanna. Perfecto, sí. Nuestro amigo Eduardo León, saludos a todos, especialmente a la maestra de Cuñul, grande Yanna, que sea mujer y sea maestra cervecera. También nuestro amigo Claudio Núñez de Catemu. Saludos a los panelistas, especialmente a Claudio Gómez Castro, quien habla, y a Yanna Pastel López, grandes amigos. Y pone unos vasitos de cerveza ahí, mandando todo el power. También está Mauricio Paredes González. Qué buena forma de incentivar el emprendimiento y la cultura en la zona de Aconcagua. Saludos a todos. Jorge, mándate un saludo a los All Boys. Oh, Carolina Tapia Poblete, ahí tiene sus fans también, George. Grande Jorge Montiel, mítica, una de las mejores cervezas del Valle. También nos escribe Dani Puga, grande Ángelo, saludo amigo, le envía unos aplausos, señor. También se conecta Nidia Tapia Rojas, mítica y roble, absolutamente recomendadas. Felicitaciones, chicos. Aquí estamos a la espera de la VOC. ¿Quién dice yo? Jaja, suerte, Yanna, linda historia. Algún día probaré tu cerveza. Ella es Nidia Tapia. Pili Álvarez, saludos Jorge y felicitaciones por tu cerveza mítica.
Pili Álvarez dice, cerveza Roble también aporta y regala la cebada utilizada a vecinos que tienen animales. Excelente. Yanna, si me puedes contestar lo que pregunta Paula Freire, en el sentido si le han dado la vuelta a poder visitar tu planta y explicar este sentido, esta visión de economía circular. Sí, mira, nosotros acá como Cuñul hemos recibido visitas donde hemos un poco explicado el proceso productivo de nuestra cerveza. Recibimos a una delegación de integrantes de una junta, de una unión comunal de juntas de vecinos de Calera de Tango. Fue justo para el estallido social, fíjate, cuando ellos vinieron, porque me acuerdo que tuvieron que devolverse así como bien rapidito. Y sí, nosotros tenemos intención en el futuro de acondicionar nuestro espacio para recibir delegaciones, porque nos interesa que la gente nos conozca, nos interesa que la gente sepa dónde nosotros cocinamos, que nos conozca a nosotros también como emprendimiento y como grupo familiar, porque nosotros estamos, toda mi familia metía en la cerveza, todos, mis hijos, mi hija, ahora me está ayudando con el tema de esta cosa de manejo de las redes sociales y todo eso. También mi hija me está ayudando con el tema de la administración de la empresa, entonces estamos como todos bien dedicados al tema de la cerveza y está absolutamente dentro de todo lo que significa nuestro proyecto poder recibir gente acá, visitas, absolutamente sí. De hecho estamos integrados acá en Putaendo, se trabajó el Pladetour. Comunal y nosotros como empresa local estamos dentro de la zona turística, digamos. Putaendo también está postulando a la declaración de SOIT, que son las zonas de interés turístico. Ya hizo la presentación dentro de lo que significa la región, los seremis ya autorizaron ya y visaron la postulación de Putaendo como SOIT. Excelente. Y eso también nos significa a nosotros como microempresarios poder contar con un plus dentro de lo que es la ruta patrimonial y turística de Putaendo. Así que es una idea bastante interesante. Queremos también generar un microencadenamiento acá con todos los emprendedores locales que hay, que son de rubro que se pueden interactuar con lo que es una microcervecería artesanal, como son cabalgatas, hay gente acá que tiene paseos en bicicleta, porque es una ruta patrimonial muy bonita, muy interesante. Así que estamos absolutamente abiertos a la posibilidad de recibir en el futuro delegaciones en nuestro espacio cuando ya esté la construcción terminada, sí, porque estamos ampliándola. Así que excelente. Eso. Ah, qué bueno. Mire, yo les quiero contar la otra vez. Sí, dale. Es que iba a responder lo de la economía circular que me preguntó por ahí, parece, la Paula. Sí, creo. Esa fue la pregunta originaria. Sí, dale. Sí, con respecto a la economía circular, sí, acá se produce eso. Cuando uno está en espacios como estos relacionados bien directamente con la naturaleza, y el Ángelo también le pasa lo mismo, uno se puede generar esos espacios de poder hacer trueque de especies, de poder involucrar a la comunidad dentro de lo que significa tu negocio, porque además eso también yo lo considero que es un plus acá. Por ejemplo, acá a nosotros, localmente, acá en nuestro sector, nos conoce ya casi toda la gente, y habemos tres cervecerías acá cerca. Está Río Perdido, que también es de Putaendo, de nuestro amigo Felipe Mercado, excelente cerveza también. Y también está La Suelen con su cerveza Gato Andino, que también es otra de las mujeres cerveceras que hay en el ambiente, a la cual también le mando mucho cariño. Así que se produce ese espacio acá en la localidad de Rinconada de Silva, donde resultamos existir tres cervecerías artesanales. Excelente. El otro día conversábamos con unos amigos cerveceros de cuáles eran las primeras cervezas del Valle de la Aconcagua, y lo primero que se nos vino a la cabeza fue el chasqui, pero a mí que me gustan las antigüedades, y buscando, llegué a la conclusión de que la primera del Valle de la Aconcagua es de 1893,
Y esta cerveza se llama Francisco Stemmann. Fue un alemán que llegó a San Felipe y comenzó a hacer cerveza, y su planta se encontraba ubicada en San Martín con Navarro. Incluso el hijo de Francisco Stemmann fue alcalde de San Felipe por alrededor de 1910. Y acá les tengo una botellita de cerveza Francisco Stemmann. Si se No fijan, dice te Franz creo. Stemmann y ahí dice San Felipe. Marca registrada y Mira. además agrega: esta botella es marca, es de propiedad exclusiva de Francisco Stemmann San Felipe, la primera cerveza de Aconcagua que data de fines de los 1800. Así que tenemos algo de historia también acá con respecto a esta cerveza, que fue la primera del Valle de la Aconcagua del siglo pasado. Pero también tenemos que hablar un poco de los que comenzaron con este rubro de la cerveza en el Valle de la Aconcagua. Y sin duda, nuestro amigo Alexis de San Esteban, el Chasqui, ha sido uno de los pioneros. Nosotros muchas veces cuando teníamos dudas, ¿a quién le preguntábamos? Era el Chasqui. El Chasqui no pudo acompañarnos porque él tiene un local en San Esteban y justo en este momento está él cocinando, haciendo los delivery. Así que nos mandó un video. Señor director, por favor, el video de don Alexis del Chasqui de San Esteban, por favor. Hola Claudio, ¿cómo estás? Un saludo fraterno de acá desde el Cajón de San Francisco, al interior de San Esteban, en la cordillera de los Andes. Aquí donde está ubicada mi planta cervecera Chasqui Beer. Mi nombre es Alexis Mimisa, soy el maestro cervecero y fundador de Chasqui Beer. Te mando muchos saludos, como te decía, porque yo no voy a poder estar presente, gracias a tu invitación que va a ser este viernes, que yo vas ahora, como los pobres, voy a estar trabajando, así que te voy a hacer un pequeño resumen de lo que es nuestra cerveza y nuestra cervecería. ¿Ya? Sígame por ahí. De la entrada de nuestra cerveza. Bueno, aquí estamos al interior de nuestra cervecería, Chasqui Beer. Esto, nosotros vamos a cumplir ya 10 años elaborando cerveza acá en el Valle de la Aconcagua. No, ha sido la verdad que un largo camino por recorrer, ha sido difícil, pero bueno, las condiciones que estamos hoy en día, COVID-19, etc. Creo que para todos los cerveceros esto ha sido una forma de reinventarnos, y como siempre hemos estado en la lucha, esto fue otra forma de reinventarnos solamente, ¿ya? Nuestra cerveza, esta es una planta cervecera que tiene aproximadamente producción de 3.000 litros al mes, una planta chica, es una planta que funciona operada por una pura persona. Y la verdad que aquí hacemos nuestra magia, aquí donde... Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, ahí nos alcanzó a enviar el video nuestro amigo del Chasqui. Y también Tremenda planta con el chasqui. quiero enviarle algunos saludos a otro amigo cervecero, que a veces mantenemos cierto grado de comunicación por un grupo de WhatsApp que tenemos. Enviarle un saludo a Javier Marín, cervecería artesanal Calavera de San Felipe, grande la Calavera. Enviar un saludo también a Miguel Canaves, cerveza Quicalcura de los Andes, Eduardo Josima y Gonzalo Enríquez, cerveza Orolonco de Putaendo, Evaristo Reyes, cerveza Mogua de Panquehue, Luis Castro, cerveza Chuña Beer de San Esteban, Cristian Parra, cerveza Arista de los Andes, Carlos Villarroel, cerveza Baluk Beer de los Andes, y también nos envían un saludo los amigos de cerveza Laguna El Copín de Santa María. Como pueden apreciar, el rubro cervecero ha crecido bastante en nuestro valle de la Aconcagua. Y voy a dejar planteada la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que como cerveceros de Aconcagua tenemos las herramientas y los mecanismos como para dar un sello marca al Valle de la Aconcagua, como para dar un sello a la región de Aconcagua como un valle productor de cerveza artesanal, hacer una ruta de la cerveza como existe una ruta del vino actualmente? Pasando la pandemia, ¿creen que existen las condiciones para que podamos crear una asociación cervecera que establezca una ruta cervecera del Valle de la Aconcagua y así potenciemos nuestros productos, nuestra historia como región de Aconcagua? Dejo la pregunta abierta. ¿Voluntario? ¿Voluntaria? Oye, voy a tomar la palabra. Jorge, dale. Sí,
Mira, yo creo que tal como lo mencionas tú, como lo. O sea, tal como lo hicieron los viñateros en su minuto, ellos se organizaron, buscaron recursos, armaron su ruta del vino. Yo creo que perfectamente se podría hacer algo con el tema cervecero. Ahora, si bien estamos claros que no todas las cervecerías están habilitadas como para hacer un recorrido, hoy día yo creo que con lo que yo he visto hay suficiente como para hacerlo. Yo creo que es una opción, pero para eso hace falta bastante organización. Y yo creo que ese es el punto de inflexión que hay ahí. No sé qué opinan los otros dos colegas. Yo estoy absolutamente de acuerdo en crear una asociación de cerveceros de Aconcagua. Creo que tenemos todas las posibilidades de generar un espacio donde nos involucremos todos los cerveceros artesanales que habemos acá, que somos bastante, bastante más de los que a lo mejor están ahí en el saludo. Pero creo que sí existe toda la posibilidad de poder hacer una asociación y siempre rescatando la idea de que la asociatividad es siempre mejor que la individualidad. Entonces, creo que se pueden conseguir buenos recursos y buenas instancias para una organización grande como la que nosotros podemos conformar y que pueda además posicionar la calidad de la cerveza que se produce en Aconcagua, no solamente acá, sino que en otros espacios en la región y, por qué no decirlo, también en la región metropolitana y el resto del país. Yo creo firmemente que nosotros podemos llegar a eso porque la calidad de los productos que se están que se están haciendo acá en la región de Aconcagua es considerablemente buena. La cerveza que nosotros estamos produciendo en términos generales, todos como cerveceros artesanales, es de buena calidad. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Yo creo que todos de que los insumos que nosotros compramos, los espacios de trabajo sean los mejores y eso redunda en un buen producto. Por lo tanto, creo firmemente en que el generar una posibilidad como es una asociación nos va a permitir expandirnos mucho más a nosotros como agrupación de cerveceros a nivel país. Así que sí, por supuesto que sí. Toda la instancia. Ángelo. Bueno, Claudio, tomando las Démosle. palabras, sí, de Yanna y de Jorge, efectivamente también coincido totalmente con ellos, con que la asociación de cerveceros debe ir sí o sí, es nuestro siguiente paso en realidad. Es más, de hecho, con algunos colegas ya hemos estado, incluso contigo, Claudio, en la conversación del WhatsApp y con nuestro colega de Calavera, que también ha estado Javier, motivando sí. la creación de esta sociedad de cerveceros y la asociación. Y como decía Jorge, quizás nos falta un poco, como en todo proceso que inicia, un poco de organización, pero hay que tomar la decisión y se debe partir con los que, y me incluyo porque yo quiero participar con los que estemos, y después se va sumando el resto. Porque si seguimos esperando, ¿no es cierto?, que obviamente que nos pongamos de acuerdo a la cantidad de personas que somos, nos va a costar un poco. Entonces tenemos que dar el puntapié inicial, partir con esto y después obviamente que se vayan sumando todos los que quieran participar de esto. Yo creo que las condiciones, como decía Jorge, de todas las plantas quizás no están dadas. Sin embargo, podríamos hacer una ruta. Por ejemplo, aquí en Yayay, obviamente yo no soy el único cervecero, están nuestros colegas, aprovecho a saludarlo a Juan o amigo Juan Luis de Cervecería del Viento, donde ellos tienen un Garden Beer y efectivamente se podría hacer una ruta con Yayay y próximamente quizás con nosotros también incluirnos ahí y seguir así con Panqueo, con los chicos de Mogua, hasta llegar hasta Yanna, ¿no es cierto?, en su cervecería y poder hacer una ruta, algo entretenido que también obviamente Sí. proyecte y promueva el turismo en la zona. Y también coincido totalmente con lo que dice Yanna. La verdad es que nosotros como cerveceros día a día, ¿no es cierto?, ponemos toda nuestra gana y nos esforzamos al máximo, tanto en estudio como en prolijidad con respecto a nuestros productos. O sea,
Yo lo iba a comentar recién, una de nuestras dificultades como cervecero artesanal es cuando uno crece en volumen, es poder controlar las variables del proceso para que tu cerveza intentar que siempre sea la misma. Entonces, tener un producto de calidad, ¿no es cierto? Y con un sello propio de la región de Aconcagua. Así que totalmente de acuerdo con eso, Claudio. Sí, sería maravilloso poder potenciar en nuestro Valle de Aconcagua, la futura región de Aconcagua, con distintos productos. Acá ya se hacen los mejores vinos del mundo, ¿cierto? Que son exportados a Europa, Japón, y por qué no también tener buena cerveza y que Aconcagua sea reconocido como un valle cervecero, tal como existen zonas en el sur que son reconocidas por la Exacto. cerveza. Tiempo atrás me acuerdo que decían: los sanfelipeños, los aconcagüinos, no saben tomar cerveza. Eso fue hace como 10 años atrás porque a ninguno le gustaba la cerveza amarga. En la feria, hoy muy amarga, le gustaba la cerveza dulce. ¿Ustedes creen de que ya el aconcagüino se acostumbró a la cerveza artesanal, ya le gusta la cerveza artesanal? Yo creo que aprendió el aconcagüino a apreciar la cerveza artesanal. Yo creo que siempre Exacto. nos gustó la cerveza, pero aprendimos a apreciar lo que es la cerveza artesanal, que es absolutamente distinta a una cerveza industrializada. Y yo creo que vamos por ese lado y no solamente la aconcagüino, yo creo que en términos generales como país también estamos aprendiendo y conociendo más de lo que es la cerveza, la cultura de la cerveza artesanal. Así que sí. O sea, es Jorge, cosa de ¿y ver cómo lo ahora han hablando? hecho? Ah, perdón. Dale, dale, Ángelo. No, Sí. dale tú, por favor. Era genial para comentar que, como partiste tú diciendo, los últimos 5 años el consumo de cerveza artesanal se ha disparado, ¿no es cierto? Y obviamente la cantidad de cerveceros artesanales que elaboramos también nos hemos disparado porque hemos visto un nicho y obviamente hemos visto que hay consumo y nosotros tenemos que satisfacer esa demanda porque sin duda la demanda de cerveza artesanal ha aumentado. Hoy en día las personas, por decirlo de una forma, invierten, ¿no es cierto? O gastan un poco más en una buena cerveza, ¿no es cierto? Para tener un producto de calidad, cosa que antiguamente no se daba. O sea, la cerveza más barata, la que tenía más promociones, era la que más se consumía. Entonces, hoy efectivamente hay un nicho que para la cerveza artesanal esto está creciendo. O sea, este no es el pic. O sea, estamos quizás con un poco de recesión por el tema de, ¿no es cierto?, que estamos viendo con la Sí. pandemia y unos meses anteriores por el estallido social, obviamente, bajaron nuestras ventas. Sin embargo, esto estoy proyectando, no sé, 2 años, 2 años y medio, esto va a volver a retomar su cauce y vamos a seguir con el aumento en el consumo de cerveza artesanal. Por eso, esto lo complemento con lo que dije recién. Nosotros como cerveceros artesanales tenemos que constantemente estarnos preparando, estudiando, ¿no es cierto?, y profesionalizando en este tema para seguir ofreciendo productos de calidad y no irnos por el volumen, sino que seguir con nuestros productos de calidad, cosa que la gente efectivamente consuma. Y es genial cuando la gente, yo por ejemplo, yo consumo de mi cerveza, mi familia lo sabe, tomo muy poco. Muy poco de mi cerveza porque me gusta ir probando otras cervezas artesanales, ir probando otros colegas, probando otras variedades. Entonces, ese mito de que tú te tomas tu propia cerveza puede ser en algún momento, pero efectivamente el consumo que uno normalmente hace es ir probando otras variedades, ¿cierto? Ir viendo otras combinaciones y etcétera. Y esa es la cultura, que es lo mismo que pasa con el vino. Entonces, yo creo que sí, que Sí. vamos por muy buen camino y Aconcagua va a tirar para arriba con respecto al tema de la cerveza artesanal. Sí, vamos a volver con todo, ¿cierto? Jorge, ¿y cómo lo han hecho con los insumos? Santiago en cuarentena, con la materia prima, las botellas, los granos, el lúpulo, la levadura. ¿Cómo han Mira, hecho esto? ¿Cómo han subsistido? en general, mira, siendo bien sincero, Mítica lo que hizo fue se relajó y se estancó junto con la pandemia. Dijimos, no, o sea, porque aparte que ir a comprar, te expones tú, pones tu familia, más la logística y todo un show, porque había que andar casi con contrabando comprando en Santiago. Tenías que sacar el poco menos que el permiso para ir a ver al adulto mayor, ¿cierto? Llegaba a ver allá al Hugo para que te entregara los materiales. Pero es complejo. Nosotros por lo menos tomamos esa determinación. Y aparte que bajaron las ventas, como no teníamos todavía incorporado esto del delivery y habíamos dejado de hacer botellas hace rato, estábamos haciendo solamente una cantidad limitada para entregar acá en el restaurante, en el centro.
Decidimos parar, pero sin duda que ahora vamos a retomar. Y ahora yo creo que la apuesta va por el tema del delivery. La gente se acostumbró un poco a esto. Yo creo que la gente ya, o sea, es cosa de mirar el Instagram, está lleno de Bienísimo. muchos negocios que salieron de distintos productos. Y un poco lo que decía, tomando las palabras que decía Ángelo, yo creo que ahora ha sido como el momento ideal para que salgan muchos más cerveceros, porque como la gente está en sus casas, tiene más tiempo, hay otros que están sin trabajo, están buscando nuevos negocios. Se dio como la tormenta perfecta para que surgieran nuevos emprendedores. Así que yo creo que una vez que se acabe esto, el negocio se va a disparar, pero un montón. Y lo otro Jorge, el que... otro día me llegó una botellita de pisco sour acá a la casa, muy buena y recomendable. ¡Oh! Jorge Montiel está haciendo Deja pisco cambiarme el yogui, también. deja cambiarme el yogui, otro. Se cambió los destilados, oiga. ¿Tiene Sí, alguna no, lo que... botellita por ahí para que la muestre o no? Sí, vamos a traerla enseguida. Sí, pues lo que pasa es que mi señora ahí me quiso copiar y no sé si es mejor ese negocio este, pero estamos con la venta de pisco sour casero. Sí, ha ido bastante bien. Qué bueno, Bastante bien. qué bueno. Sí, Así está que... bastante bueno. Los limones precisos, el azúcar Sí, lo hacemos regulada. con limón de pica. Con limón de pica. Y pisco de buena Vamos a tener que calidad, probarlo, porque yo todavía no lo pruebo. hemos Hay tenido, que ¿no? Y probarlo. estamos con reparto allá y allá, y los Andes. Así que bien, bien. Ya, Otro vaya a buscar nicho. una botellita para que la muestre, don Jorge. Y Muy yo bien. quiero hacer una pregunta. Yo al principio dije que no iba a hacer preguntas técnicas de cuánto se demora la maceración, en cuánto lleve, en qué levadura usan. No, no vamos a conversar de eso, la verdad, pero hay una duda de. Siempre yo he escuchado una discusión entre los cerveceros con la famosa guía del BJCP. Algunos dicen que hay que apegarse fielmente a esa guía para hacer una cerveza de verdad, de acuerdo a la guía, porque hay mucho cuadraísmo con respecto a ese tema. Pero hay otra visión más liberal con respecto a la cerveza, donde uno puede hacer los ingredientes que estime pertinentes sin pescar esa guía. Yo soy más de la segunda teoría de que uno tiene libertad en cuanto a la creación y no necesariamente tiene que apegarse a esta famosa guía. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esta eterna discusión de la guía BJCP y la realidad? Si me pueden explicar también de qué se trata esa guía, alguno de ustedes, para las personas que nos están viendo. ¿No fui voy a hablar yo, ya. ¿Sí? Ángelo, Ángelo. Ah, bueno. O Ángelo, ya. No, pero yo quiero antes, Primero por el favor. Ángelo, después el Jorge. Por favor. Después voy a hablar yo. Ya. Ya, Bueno, mira, oye, Ángelo, con Jorge y respecto a Yana. la... Sí, con respecto a la guía, ¿no es cierto? Sin ser redundante, efectivamente, este es un apoyo, ¿no es cierto?, que nos sirve, por eso digo, sin redundar, como guía, ¿no es cierto?, de los diferentes estilos que hay de cerveza y en los cuales tu cerveza, ¿no es cierto?, se encaja o cuadra dentro de ello. Yo también soy partidario, al igual que tú, de leer, ¿no es cierto?, tener los conocimientos. Sin embargo, mi cerveza también es una mixtura. O sea, la verdad es que yo no voy a competencias, competencias de cata ni nada de eso, ni las competencias de la América. Entonces, mi cerveza es una mixtura de tomando la guía como base. Sin embargo, obviamente también aplicando mi experiencia y también enfocándolo un poco a los consumidores. Yo no soy tan cuadrado en esa parte de seguir al pie de la letra una variedad. Sí me interesa y hay rangos, ¿cierto?, de cada uno de los estilos que se deben cuadrar. O sea, para una Amber Ale hay un rango de lúpulo, ¿no es cierto?, de amargor, que está entre tanto y termina en este otro rango, al igual que el color. Entonces, todas esas cosas, como te digo, se puede tomar como base. Pero cerveza roble no está directamente, o sea, si tú buscas un estilo y voy a una competencia, no está encasillado en un estilo propio. Y para ir a una competencia tendría que preparar una cerveza o una receta, elaborarla, que esté encasillada directamente en esta guía. Esa es mi opinión con respecto a la guía, es como base, como base. Jorge. Sí, mira, coincido con Angelo. Yo creo que, y de hecho lo vemos así, la guía es sin duda una buena ayuda,
Y no es más que eso, una guía que te ayuda un poco con el tema del color, ni siquiera con el amargor, diría yo, porque nosotros que cuando tuvimos el bar nos dábamos cuenta de que la gente, tú tienes mayor venta y mayor consumo si la cerveza es menos amarga, excepto las IPAs, ¿ya? Ahora la gente ya conoce más, las pide, hay mucho público que es IPA lover, pero y yo diría que tampoco se apegan tanto. O sea, nosotros esa vez cuando teníamos el bar vendíamos IPA y siempre le bajábamos las notas de amargor, porque en definitiva a mí me pasa en lo personal, hay distintos paladares, pero si tú te tomas no sé, medio litro de IPA que es demasiado amarga, demasiado alto el amargor, te tomas una o dos ya no querés más. En cambio, si tú le bajas el amargor, es como una técnica para vender más también. Entonces, depende de lo que uno quiere. Si te querías llenar de medallas y estar paseándote por todos los concursos, apégate a la guía 100%. Si lo que quieres es vender y que este negocio empiece a funcionar, no es necesario. O sea, la guía te va a indicar ciertos rangos, pero nada más que eso. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Yanna? Sí, yo concuerdo con lo que dicen acá los chicos Jorge y Ángelo. Yo debo confesar que yo soy autodidacta en el tema de la producción y de la cocina de cerveza. Yo no, yo el curso que tomé me lo dio el Ángelo, nada más. Entonces no he Buen tomado un profe. curso así como sí, excelente, el mejor. Pero quiero decirte, Ángelo, que la alumna superó al profesor, así que así que, pero sí, pero entonces yo cuando me enteré de la guía BJCP me llegó a dar como miedo, como que me asusté, me intimidó, porque como soy cuadrada y estructurada, entonces yo dije, no, tiene que ser así, como dice la guía, y no, po, no es así la cuestión, po, porque te tiene que gustar a ti. Yo creo que la cerveza artesanal, para que te quede buena, bueno, tú tienes que cumplir con ciertos estándares, y acá mi mejor BJCP, mi mejor catador es Igor. Si a él le gusta, está buena. Así que, pero creo que la guía BJCP, un instrumento que uno debería considerarlo cuando tú, como dice Jorge, querés llenarte de medallas. Y solamente para eso, porque es como una clasificación de estilos, puede decirse, de alguna manera, que te va como guiando en lo que en los parámetros de una cerveza, pero que se evalúa solamente para la competición. Entonces, no, tampoco nuestras cervezas se apegan en 100%, a la guía, están dentro de los estándares que especifica para cada estilo, pero tampoco nos vivimos pensando en la guía BJCP ni nada de eso, porque nuestros estilos, nuestras variedades que nosotros tenemos, primero, han tenido una buena aceptación en el mercado, a la gente le gusta, y eso es lo más importante, así que tampoco estamos como muy pendientes de la guía BJCP. Nos interesa más que nos quede buena y que la calidad sea buena, nada más, la calidad del producto sea bueno, eso. Sí, la guía en el fondo es una categorización de estilo y la sigla en inglés BJCP significa Programa de Certificación de Jueces Cerveceros, que es de origen británica. Claro. Con respecto a este tema, claro, existen distintas visiones, porque les gustan las competencias, yo saqué medalla y es totalmente legítimo, pero hay otros que no tienen mayor interés en apegarse a esa guía y no por eso no va a ser una buena cerveza, en fin. Ya Claro, o sea, si se tú ha querés que la pasado el medallita vaya tiempo. en tu etiqueta, tenés que apegarte a la guía si tú quieres ir a competir y estampar la medalla en tu etiqueta. Pero si no, no es necesario. Yo creo que el tema de la cerveza es que la cerveza te quede buena, que sea rica, que sea refrescante, que cumpla las expectativas, que te bebas una y te invite a tomarte otra, que te evoque algún recuerdo, algún sentimiento, alguna emoción, lo que sea. Eso es la cerveza artesanal. Vamos a leer algunos Exacto. saludos. Diango Arévalo, Angelito Llana le manda saludos. Sergio Escobar, Jorge Mítica, una gran cerveza. Felicidades, compa. Sadi Fuensalida también nos envía saludos. Buen programa, Claudio Gómez. Nidia Tapia,
nos dice: qué bonito ver cómo el emprendimiento de la cerveza en el Aconcagua promueve valores de colaboración entre quienes comparten la misma pasión. Sin duda, un lindo espíritu a nuestra cultura. Lindo mensaje de Nidia. Pati Chacana Pizarro, éjale, Ángelo, cerveza Roble, la mejor. Mauricio Paredes dice: Claudio, un integrante de los All Boys, nos está viendo desde Brisbane, Australia. Mire qué maravilla lo que permiten las redes sociales en este momento. Nos están viendo desde Australia, un integrante de los All Boys. También le mandamos un saludo a Ricardo Carrasco, que nos está viendo también, lo debe conocer ya de alguna parte. Se nos ha pasado el tiempo volando. Algo me suena. Decirle a nuestra gente del Valle de la Aconcagua que prefiera nuestros productos. En vez de ir al supermercado y comprar las cervezas transnacionales, ¿cierto? Que ya sabemos quiénes son sus propietarios. Apoyemos los emprendimientos locales. Ya vamos a pasar los datos de cómo poder adquirir estas cervezas artesanales que se están repartiendo. Ahí el Jorge tiene el Pisco Sour. Pisco Sour, Luna Rosa. ¿Cómo se llama? Luna Rosa. Luna Rosa. Silencio el micrófono, parece. Ya, vamos a ir cerrando nuestro programa. Y como es de costumbre, le doy la palabra a cada uno de nuestros participantes para que se les cuente nuestro Aconcagua. Junto con eso, nos cuenten dónde pueden encontrar a cada una de sus cervezas. Se despiden por y nos indican dónde pueden contar los números de teléfono, algún fanpage o cualquier otro dato que sea necesario para contactarlos. Ángelo, por favor, te despides. Bueno, Claudio, darle gracias nuevamente por esta invitación. Tremendo programa que estuvimos, la verdad, participando. Muy contento. Despedirme de Yana también, de Jorgito. Nos vamos a estar viendo en los próximos eventos cuando pase todo esto. Y bueno, nuestros productos los pueden encontrar en nuestras redes sociales, como Instagram y como Facebook. Súper simple, Cerveza Roble. Y próximamente nuestra página iba a ser www.cervezaroble.cl, que está en construcción todavía, pero como les digo, inicialmente nuestros productos los pueden encontrar a través de ellos. Estamos con delivery, estamos con arriendo de máquinas portátiles, así que cualquier cosa, se comunican por estos medios y lo atendemos. Gracias, Ángelo, por acompañarnos. Un saludo a Yayay, de Cerveza Roble. También le mandamos un saludo a nuestro amigo Cerveza El Viento. Jorge, por favor, te despides y nos indica dónde podemos encontrar ahora en la actualidad. Ya, mira, muchas gracias por el espacio, Claudio, y al canal Cultura Online. Gracias a los colegas también por compartir su experiencia. Y nos pueden encontrar en un mes más, sí, eso hay que dejarlo claro, en un mes más, en Santa Julia, Lomito Santa Julia, famoso acá en San Felipe, y también vamos a empezar con el tema del delivery. Hoy día lo teníamos, como les dije recién, detenido, pero hay que echar a andar eso. Y tenemos nuestra página, www.cervezamitica.cl, y el Instagram, Cerveza Mítica. Así que eso, un saludo antes de irme, un saludo a mi amigo de Australia, a los All Boys que estaban ahí pendientes, y a mi familia. Ah, y Luna Rosa Sour también lo pueden encontrar en formato de litro y de medio litro. Eso, gracias. Ya, ¿y dónde encontramos el Pisco Sour? Ese tienen que buscarlo a través del Instagram. Luna Rosa Sauer. Ahí están los datos de contacto y llega a la casita. Sin moverse. Excelente. Recién salido del congelador. Gracias, Jorge, por participar. Les cuento que si no se han dado cuenta, yo soy socio de en Mítica junto a Jorge y a nuestro amigo Guillermo de los Andes. También le mandamos un saludo a Guillermo Carvajal, otro maestro cervecero. Y para finalizar, le doy la palabra a Yanna, una maestra cervecera de nuestro Valle de Aconcagua. Por favor, todavía no. Algún día voy a ser maestra, Nada, pues Claudio, muchas gracias por la oportunidad
de participar en estas instancias que se generan para dar a conocer nuestro producto, gracias a Cultura Online también. Quiero decirle a la gente que me está viendo, que nos está viendo en este momento, que prefiera los productos locales, que prefiera los productos que se producen en Aconcagua, que le dé la oportunidad a los emprendedores de mostrar sus productos, que los apoye comprando. No le compre a la industria, señora, señor, loquita, loquito. Cómprele a los productores artesanales. Nosotros, como si ustedes ya se dieron cuenta, hay una súper buena onda entre nosotros. Nosotros no somos competencia entre nosotros. Para nosotros, como cervecero artesanal, la competencia es la gran industria. Por lo tanto, le insto a usted, señora, señor, amigo, amiga, niña, niño, niña, lo que sea, que compre los productos locales, y me voy a despedir de ustedes bebiendo una rica Scottish Ale. Me la voy a beber en honor a mi amiga Daniela Andrade, que me está viendo, es su favorita, es mi catadora oficial de la Scottish. Quiero saludar también a mi familia, a mi madre, mi padre, mis hermanas, a toda la gente que me conoce, y muchas gracias por la oportunidad, y quiero brindar por ustedes. Salud. ¡Wow! ¡Qué buena cerveza la Ita, Yanna! Adivinen lo que voy a hacer apenas cerremos el programa, abrir el refrigerador. Tiempo atrás, yo escuché que... Yo no quise poner uno y me la pasé al cargo. Soy el único sin cerveza. En el mundo de la cerveza artesanal... Como la senadora después ahí. Claro. Yo te acompaño. Pero bueno, por lo menos estamos en la hora razonable. Salud, Jorge. Sí. En el mundo de la cerveza, en el mundo de la cerveza artesanal, uno compite consigo mismo, no con el de al lado, sino que uno compite con uno mismo en poder desarrollar el mejor producto. Y por supuesto que también la competencia no es el cervecero artesanal de la comuna al lado, sino que la competencia son las grandes empresas de cerveza. Uh-huh. A todo esto, la Kussmann hace rato que ya dejó de ser artesanal porque es de la CCU. Hemos tenido un gran programa, quiero agradecer a Ángel, a Jorge, por habernos acompañado, y estamos por Cultura Online, y además por Frecuencia 7, el canal de la región de Aconcagua. Ya nos vamos a ver el próximo viernes a las 21 horas, en otra materia, obviamente hablando de medio ambiente, de política, de constitución, de regionalismo, de emprendedores, así que les mando un abrazo a todos los que nos están viendo, y nos vamos despidiendo. Un abrazo a todos, chao Ángel, chao Jorge, chao Yanna. Y adiós a todos los habitantes de Aconcagua que nos están viendo en este momento. Un abrazo a todos y a todas. Adiós, adiós. Chao. Chao, chao. Chao, chao.